Continuamos informando y es que el debate de Pesadilla en el Paraíso ha contado con una ausencia destacada durante la entrega de este domingo 4 de diciembre. El reality de Telecinco ha estado presentado únicamente por Carlos Sobera por la baja de Lara Álvarez. Tal y como el vasco ha comunicado al arranque de su entrega, su compañera se encontraba indispuesta con fiebre alta, por lo que se ha visto obligada a quedarse en casa descansando. En la primera conexión con la granja, Sobera se disponía a hablar con Bea y Dani, pero los espectadores se pudieron percatar de que en cámara no se veía la periodista. El presentador quiso detallar por qué la asturiana no iba a estar presente en toda la gala. Como estáis viendo todos en casa, Lara no nos acompaña esta noche porque está mala. Cogió bastante frío en la noche del miércoles. Está con 38 de fiebre y por tanto no puede estar con nosotros en la noche de este domingo. Antes de seguir con el transcurso habitual de la tertulia semanal de Pesadilla en el Paraíso, Carlos le envió un mensaje de ánimo. Espero que estés en la camita bien tapada. Te mandamos un besazo enorme y que deseamos que te recuperes muy pronto. Te echamos de menos un montón, señalaba en directo el también conductor de First Date. Esta misma semana se supo que Lara Álvarez será baja en la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso, que arrancará en enero. La presentadora viajará a Honduras a finales de febrero o principios de marzo por Supervivientes, por lo que descansará a principios de año para evitar encadenar tres realities seguidos. En su lugar, en la granja, estará Nagore Robles, que se reencontrará con su expareja Sandra Barneda, presentadora del debate. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.